Agus, con una fecha de ventaja, sos el campeón del torneo clausura de karting en Bombal. ¿Cómo te sentís hoy en esta penúltima carrera del torneo bombalense? Bueno, ante todo, Santi, saludarte a vos y hablarle. Y bueno, me siento realmente muy emocionado. Cuando venía la última vuelta, se me llenaban los ojos de lágrimas. Una cosa que lo venimos buscando y no lo podíamos conseguir. Mucho tiempo trabajando durante este año y se notó en este, principalmente en este campeonato, porque muchísimas carreras ganaste. ¿Con quién estuviste trabajando? ¿Quién te ayudó para que esto sea una realidad hoy? Sí, la verdad que se trabajó un montón. Hernán Peralta me dio un motor en toda la fecha que iba en toda la fecha, muy bien, muy rendidor en todos lados, muy contento y agradecido con él. Y agradecido eternamente también con Ezequiel Chinari, que ante cualquier problema del chasis o algo siempre estaba presente. Y bueno, esas cosas se valoran mucho. También contento con mi equipo que se vino toda la fecha, todos los domingos a ayudarme, a darme una mano. Y agradecido eternamente con mi familia que me dio la posibilidad de correr. Hoy principalmente en esta fecha, ¿cómo te fue en el desempeño, en la clasificación, en la serie? ¿En qué posición ya eras campeón, teniendo en cuenta que a la aproximadamente la primera vuelta ya te pasaron? El primer puesto dejó de ser tuyo y luego en la quinta volviste a aproximadamente quinta, sexta, volviste a agarrarte del primer puesto. Bueno, sabíamos que teníamos que sumar puntos. Yo siempre lo dije que, bueno, no hay que cantar siempre victoria antes de tiempo porque son carreras y los fierros se rompen. Pero bueno, salimos a entrenar, andaba muy bien. Salimos a clasificar, nos metimos segundo y bueno, logramos hacer una serie rápida que nos permitieron largar adelante. Pero bueno, en la primera vuelta José María Miña nos pasa por adentro muy bien, limpio. Y bueno, y después me respetó muy bien en la maniobra al final de la recta corta cuando le alcanzo a meter el karting. Y bueno, nada mejor que festejar un campeonato también con una victoria desde el mismo día. Y ya te llevaste la bandera a cuadros en la última vuelta, ahí celebrando con los aplausos de la gente porque el público te aplaudió mucho y ahora hacerse presente ya más tranquilo y más relajado en la última fecha en la coronación para Sí. recibir el trofeo. Sí, bueno, la verdad que la gente bárbaro, toda la fecha me vino a alentar siempre, no sé si esa sensación que te da correr con ese público te da mucha mucha emoción y bueno, cuando llegué y todos me aplaudían, sentí algo que nunca lo había sentido en mi vida. Ya tu karting que tiene el número 6, ahora tus amigos ya lo plotearon con las calcomanías del número 1. Sí, la verdad que lo venían esperando, lo veníamos esperando todo el campeonato y lo querían festejar al máximo. Hasta trajeron cosas que yo no me esperaba, un champán de 3 litros, que bueno, me mojaron todo. Y bueno, estaban todos contentos, yo, Hernán, Ezequiel y todo mi equipo, Gastón, Goro, el Nico, el Maxi, el Luchi, Meri, todo el equipo, el Lucas Albucci, Facu Goite, que siempre me vino a ayudar, estamos todos muy contentos porque en verdad lo buscamos. Felicitaciones y muchas gracias. No, bueno, Santi, agradecerte a vos y bueno, gracias por las felicitaciones. Hernán, otra vez campeón como motorista, en este caso junto a Agustín Tocchetti. ¿Cómo sentiste, cómo viviste esta penúltima fecha? Y tenía muchos nervios porque no sabía cómo iba a terminar Agustín, pero tenía miedo que se rompa el motor, pero la verdad que tengo una alegría tremenda ahora. Por qué sé yo, estaba desesperado, quería saber, quería que termine el día para tener el resultado. Agustín, que es el piloto campeón, no sé, a referencia recién, que tuviste mucho que ver, que trabajaste mucho con tu gran equipo para que esto sea una realidad, ¿no? Sí, trabajamos mucho. Yo cuando termino una carrera, gane o pierda, para mí perdí siempre. Entonces, las otras 2 semanas que me quedan para trabajar, trabajo como para venir con más a la semana siguiente, digamos. Siempre hago así, porque si no, parece que se desvirtúa todo. Me gusta más que, qué sé yo, que la próxima carrera tenga más que la que fui la última. Pierda o gane, no importa cómo sea. Igualmente, este no fue el único vehículo que tuviste a tu cargo, sino que trabajaste con muchísimos karting. ¿Cuántos aproximadamente? Creo que 14 karting son. 14 karting, va, chicos que confían en mí, no sé, no todos andan iguales, pero yo trato de que todos anden iguales y, qué sé yo, pongo todo lo mejor de mí. Y ahora seguir trabajando para el futuro torneo, que será tal vez el año que viene o algún nocturno para el verano. Y sí, esto no tiene fin, qué sé yo, siempre alguien te va a ganar, alguien te va a correr y bueno, yo quiero seguir para adelante, no quiero parar.